Continuamos con la campaña de vacunación en los diferentes centros de atención primaria de la salud, como también en Sanidad Municipal, una tarea bueno, que se viene reforzando día a día, sobre todo con la vacunación antigripal por el tiempo que estamos transcurriendo. También vimos una carpa en la Plaza 25 de Mayo. Sí, estamos llevando los puestos saludables, brindando salud a la población, ya que no tienen la posibilidad de poder acercarse a los diferentes centros de atención primaria y a los hospitales. Brindamos sobre todo lo que llamamos atención primaria, como control de presión arterial, control de glucemia, vacunación, así que toda la población, la comunidad que se quiera acercar a estos diferentes puestos, lo pueden hacer. Está ubicado uno acá en la Plaza 25 de Mayo, de lunes a domingo, en el horario de 9 a 12 y 16 a 20, lo pueden hacer. También estamos en la peatonal, que es una carpa itinerante, en la peatonal Rivadavia y también en la Universidad Nacional de Catamarca y en el Jumial de jueves a domingos. ¿Cómo toma la gente? ¿Se hace responsable? ¿Se controla este tipo de cosas? Sí, la verdad que es una posibilidad importante para las personas que a veces no tienen la posibilidad de tener un tensiómetro en la casa y concurren a controles de presión arterial, que a veces no saben que la tienen elevada y es una posibilidad que se brinda desde el municipio. Desde Sanidad Municipal, ¿qué se está ofreciendo para la gente que por ahí quiere acercarse y necesita atención de la salud? Bueno, se brindan desde todas las especialidades, al servicio de pediatría, de clínica médica, de oftalmología, ginecología, también de salud mental, sobre todo el área de psicología, que lo pueden hacer, de diferentes áreas, sobre todo odontología, de prótesis dentales, implantes dentales, aparatos de prótesis, así que se pueden acercar y bueno, las puertas están abiertas, igual que los centros de atención municipales que están ubicados en la zona norte y sur de la ciudad. ¿Qué horario atienden? En el horario de sanidad, desde las 7 de la mañana, horario corrido hasta las 20 horas, y en los centros de atención comienzan a partir de las 7 hasta las 12 y desde las 14 hasta las 19 horas.